Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía Supervivencia del Músico Emergente. Llevo tres capítulos sin equivocarme. La zorra. Te perdóname, pero me acordé ¿De qué? de un amigo, ¿Ya? bueno, ex amigo, ¿Ya? que también tenía un canal, también era pelado, y saludaba a sí mismo. Hola ¿En chiquillos, ¿cómo serio? están? Y acordé, no, que no, Funao, funao. no, los que vean esta wea y se acuerden van a decir, oh, man, el pelado juega. Ya, ok. Ya. Hoy estamos con Roberto Llanos del canal Metal Chef, amigo querido. Hermano, muchas Muchas gracias por gracias por estar invitarme, acá. Jimmy. Muchas gracias. Nos une, bueno, aparte de YouTube, todo el amor por Star Wars. El amor por Star Wars, Sí. pero del buen Star Wars. ¿Cuál es el buen Star Wars? Acá que la caga. Cualquier weá de Star Wars menos las secuelas y Han Solo. ¿No te gustó Han Solo? No, lo encuentro horrible. ¿Pero la habéis visto de nuevo? No. Vela de Es que nuevo. mira, lo intenté y... ¿En serio? Sí, hermano. Yo la encontré piola, weón. De No. hecho, te doy un dato. Estaba tan enojado con las secuelas que Han Solo ha sido la única película de Star Wars del año 99 que no veía el estreno. Así, disfrazado, primera función, toda la weá. ¿Te hizo, sabes? No, es que de hecho es súper incómoda esa weá. Nunca me he disfrazado, weón. Pero ir de Darth Vader a ver una película debe ser un culo, weón. Debe ser un culazo la weá. Yo me Nunca lo he disfrazaba de Darth hecho. Vader. ¿En serio? Sí. Para la película, pero weón, No, 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 ¿cómo no, veis no. la weá del manso hueveo, weón? No, 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 me disfrazaba de Darth Vader. ¿Tú cachai al Rodrigo Villena? Baterista que fue baterista Steel Rage, ha sido baterista Masacre, Ya, estaba en sí. los Outsiders también. Probablemente lo he visto en vivo, Ya, pues, sí. él es orfebre, ¿cachai? Y Ya. también es artista plástico. Él hace maquetas, ¿cachai? Y hace corpóreos. Ya. Y un tiempo que cuando, bueno, antes de la pandemia y todo, íbamos al barrio Bellas Artes Ya. o a el Bella Vista, ¿cachai? Y él se disfrazaba de Chewbacca, otro de Stormtrooper, otro de Darth Vader, y yo tomaba las fotos, po. Ya, La gente, buena. oh, una foto con Chewbacca, así sale Luca, las tres fotos con tu celular. Entonces tú te llevas la foto al toque. Y Buena. una vez me tocó a mí disfrazarme de Vader, po. 40 grados de calor caminando y volvía, bueno, así como, yo Sí, soy tu buena. padre y la weá, ¿cachai? Ya, imagínate el disfrazado así, Ni buena. cagando. Un De hecho, culo. No disfruté de la película, una vez buena. me tocó hacer una maratón de YouTube, jugando The Force Unleashed con mi ¿Ya? compadre Rafa. Y bueno, él se disfrazó de Stormtrooper. Llegó Villena de Chewbacca porque él nos prestó los disfraces. ¿Ya? Y yo de Darth Vader, pues, hermano, él fue, no sé, pues, 12 de diciembre a las 3 de la Oh, tarde. te lo encargo, Hermano, yo llegué con weón. una caña, pero asquerosa, había dormido una hora. Fui a carretear la batuta. ¿Ya? Oh, loco, sí, dormí una hora, hermano. Sí, y estuve parado así hasta las 3 de la mañana. Más encima la maratón salió como el pico. Se nos cortó la luz, se nos acababa la pil, se nos apagaba la consola, Puta weón. la Y disfrazado de Darth Vader. Y ese weá. traje está acolchado, pues. Concha su Oh, madre, 50 weón. grados Y así. negro, me encima con capa, toda la weá. Y casco y todo, Sí, po, po. ¿cachai? Y Sí. con caña. Por el pico, el 12 de diciembre, así impresentable. Claro, sí. Sí. Me hubiese gustado estar de Anakin, pero el que estar en tu oxígeno. Ese, ahí me suena más entretenido, más pasable la weá, así. Claro. No, como te digo, Han Solo ha sido la única película que no iba a ver al estreno de Star Wars. ¿Cachai? Yo voy a todos los estrenos así sectariamente. Y si es que la fui a ver después, la encontré viola, weón. Yo he visto todas las películas Star Wars en estreno, inclusive La Amenaza Fantasma en 3D, que fue la única que sacaron en 3D. ¿Te gusta la amenaza fantasma? Me gusta. ¿Sabes qué? A mí también me gusta. Y de hecho, hay mucho de contra esa película, ¿cachai? Pero que yo postulo, yo vi esa película a los 14 años. ¿Qué pendejo no alucinó con la weá, Yo la ¿cachai? vi a los 17, creo. Sí. Y todo, yo creo que todos alucinamos con la weá, Sí, porque era el regreso de nuestra amada saga, sí, po. ¿cachai? Y a mí me gustó. Bueno, la pelea, bueno, La obviamente, armador con Luke, final, es por sí. pico, sí, po. Obviamente hay cosas que no comparto, ¿cachai? No, Jar Jar Binks obviamente fue un error, Ah, sí, es pero. que más allá de Jar Jar Binks, bueno, yo no hubiese puesto a Anakin tan chico. Puta, puede ser. Yo hubiese indagado más en las aventuras de Anakin con Obi-Wan, ¿cachai? Más de lo que ha sido en Clone Wars, que Clone Wars me encanta. ¿Viste Rebels? También vi, no, tengo que verla de nuevo, porque vi capítulos saltados. Vi Ya. como los Bueno, esenciales. yo postulo que el final de la segunda temporada de Rebels es de lo mejor que ha hecho Star Wars en la vida. Es por pico. Esa tiene 4 temporadas. Tiene cuatro. El final de Oh. la segunda y una, yo me lo lloro así, weón. Tengo que, voy a volver a verlo porque no me acuerdo, así que no me lo cuento. Pero sí, con Clone Wars entiendes la relación entre Anakin y Obi-Wan, pues, Sí, ¿cachai? po. Porque al loco después le duele tanto cuando el weón Y de traiciona Anakin con Ahsoka, pues, weón. también, Sí, pues, po. ¿cachai? Pero también aparte de eso, aprendí a querer a los clones. A entender que los clones también son personas, ¿cachai? Sí, Que po. tienen sentimientos.
Entonces es hermosa, ¿cachai? Ahsoka, weón, es, yo creo que el mejor personaje de Star Wars, siendo que mi favorito es Obi-Wan, junto con Darth Vader, ¿cachai? Pero Ahsoka como que está en otro nivel. Sí, bo. Como que, no sé, es muy especial el ¿Viste cariño. ¿Viste el Mandaloriano, po? Por supuesto. Puta, yo me lloré el capítulo 5 de la segunda temporada cuando apareció Ahsoka, weón. El pico. De Jedi. Sí, no, por el pico. Y sale al toque así, sí, dejando la cagada. Sí, sí, no, hermoso, sí, no, vale, hermoso, sí. Sí. Sí, no, hermano, de verdad... yo creo que Star Wars para mí, bueno, yo amo la saga de chico. Y primero me enamoré de la música. ¿Ya? ¿Cachai? De Star Wars, de John Williams. Yo escucho mucha banda sonora. Me encanta escuchar banda sonora. Y bueno, obviamente ya había visto las películas, siempre ha sido mi favorita el Imperio. Sí, también. Pero me enamoré de la música, ¿cachai? Y ahí como que dije, quiero más. Y cuando salió Mandalorian, ¿cachai? El Bad Batch ahora. También lo vi completa. Sí. Pues es buena. Piola. ¿Sabes qué es buena? Pero el final quedó como... Puta, demasiado abierto. Sí. Yo asumí que era algún cruce, puta. No sé, con Ahsoka, con Grogu, ¿cachai? Claro. Pero no, como que se hicieron los Larry con todos los crossovers que esperábamos, sí, yo creo. Pero puta, con Mandalorian pasó lo mismo, ¿cachai? La primera temporada igual fue más o menos lenta. Todos quedamos en la duda quién iba... ¿Quién se había encontrado con Fennec Chan, ¿cachai? Y era Boba Fett. Yo pensaba que era Cad Bane. Y Cad Bane va a salir en la serie de Boba Fett. Es hermoso, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno, Filoni. Sí, San Filoni. San Filoni es el canon, ¿cachai? Sí, sí. Salud por Star Wars. Salud por Star Wars. Y sí, yo salud por tu libro, por tu podcast, por la invitación también. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Puta, qué bueno que hayas disfrutado el libro, man. Como te dije, voy como en la mitad más o menos. Pero, hermano, coincidimos en tantas weas. Yo dije, bueno, esta wea es mi diario de vidas. De hecho, cuando se venga el libro Metal Chef, te voy a pedir muchos consejos para empezar. Porque una vez... Yo soy amigo de la hermana Tom Araya, de Janet Araya, ¿cachai? Ella escribió el libro Bloodline, la historia de los Araya. Ahí te cuentan toda la historia de la familia Araya. ¿Sí? Y yo la conocí por Twitter. Y nos hicimos bien amigos, ¿cachai? De repente nos quedamos hasta las 3 de la mañana hablando por WhatsApp con ella, por teléfono, todo. Ella es mayor que Tom, incluso. Claro. Y ella quería editar el libro acá en Chile. Y yo empecé a buscar editoriales, ¿cachai? Les presenté el libro y no pescaron, weón. ¿Ahora? Claro. Pero en una editorial, no recuerdo el nombre, no es que no lo quiera decir, de verdad no lo recuerdo. Cuando les comenté que yo quería hacer un libro de Metal Chef, me dijeron, esa es una buena idea. ¿En serio? Y fue como, ya hay que hacerlo. Recetas con biografías de algunas bandas, ¿cachai? Yo tengo la suerte que como soy diseñador gráfico, puedo diagramarlo yo, claro. Puedo hacer yo mismo la fotografía, ¿cachai? Redactarlo. Soy re bueno para hablar, así que... Pero claro, necesita una revisión y cómo hacerlo, así que te voy a pedir consejo, sí, indudablemente. Por favor, ningún problema. Sí, 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 sí. Así que bueno, qué bueno que estás acá para hablar un poco de la música. Tú estás muy vinculado al tema del metal, ¿no es cierto? Yep. Estás muy vinculado a YouTube, entonces... Ajá. Yo creo que tenéis mucha información que todos queremos saber, pues. Bueno. Ese cuchef. Ese cuchef. Claro. Oye, partiendo, bueno, cuéntanos un poco como de lo que conversamos antes. Tú, ¿cachai? Muchas bandas chilenas. Y yo lo que también planteo en el podcast es que, claro, Chile no es el mejor país para hacer música, estamos de acuerdo. Pero igual creo que hay pocas bandas que hacen la pega, weón. ¿Cachai? Muchas bandas se vienen cositas, pues tienen el disco, la weón se disuelve. No sé, pues está la pega de redes sociales, las pega las fotos, las pega de YouTube, ¿cachai? No sé qué opináis un poco de eso. Yo encuentro que si bien es un país en grado para hacer arte, puta, muchas bandas, y me incluyo, está mal, deben hacer toda esa pega, weón. Yo alguna vez tuve la intención de tener una banda. Yo soy músico frustrado, yo no toco ni el timbre. Y si lo toco desafinado. ¿Cachai? Y tuve clases de canto incluso con Ives Gullé ahí, jugando un Gullé. ¿De USA? Sí, un buen amigo. Que también ha logrado mucho. Ives ha logrado mucho. Y aún así, con todo lo que ha logrado, todavía está como en el anonimato. Sí. ¿Cachai? Él fue el primer ópera rock en Chile. Eso fue el año 2011 más o menos, ¿no? Por ahí. Sí. Cultural, po, ¿cachai? Sí, o sea, hasta pudimos meterla en los colegios, po. Y ahí está. Sí, ahora, afortunadamente, con que Huescar le dieron unos fondos y pudo sacar unos discos, la raja. Pero aún está ahí. ¿Y por qué este cabro no se pega el salto, cachai, para Latinoamérica? Claro. Para empezar, porque es mucho más grande. Entonces él me hizo mis clases de canto un tiempo. Y ahí me di cuenta que sí, si uno le pone empeño, uno puede cantar. Claro.
¿cachai? De hecho, gracias a él yo me operé la nariz, po, porque tenía este conducto tapado. Ah, ¿sí? Por un golpe en la mesa que me llegó a los 15 años, ¿cachai? Maricones, pues bueno. Conseguí, cumplí 15 años, mi mamá me armó un cumpleaños, ¿cachai? Y ¡el mordisco! ¡El mordisco! Ay. Y los maricones me hacen así, ¡tá, loco! ¡Pua! Y quedaste con un... Te vi que desviado. ¿Y no cachaste esa weá? ¿No te dificultaba para ir por respirar? Sí, me acuerdo que estuve escupiendo mocos con torta como una semana, po, ¿cachai? ¡Qué asco, weá! Agridulce, por eso no como weá agridulce, ¿cachai? ¡Qué traumado! Por eso no cocino weá dulce. No cocino weá agridulce. Claro, ahí quedó con la weá y me llamaron médico y todo. No, una fractura, weá. Mira, yo vivía en Iquique en ese tiempo. Alto hospicio. O sea, imagínate, no éramos una familia de recursos, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, impensado en un tratamiento u operarme la nariz, pues. Entonces, yo creo que como en el 2013 quizás tuve clases con Ives y me sugirió verme el tema. Y claro, pues tenía... No. De hecho, fui para allá y te hacen como un PCR, pues, te meten un palo de lado que me llegó hasta el cerebro. Ya. Pero acá llegó hasta ahí. Oh. Entonces ya es toda operación. Y yo como en ese momento no tenía cargas, tenía guanisapre, había ingresado joven a la ISAPRE, yo tengo 40 años, tenía 28, 27 años cuando ingresé a la ISAPRE, bueno, no pagué nada, así, costo cero. Bueno. Costo cero, bueno. Pero yo la vida me imagino, cuando a respirar mejor, toda la huevo. Se supone que ronco menos. y se nota que cuando penetra el aire, ¿cachai? Por la nariz. Siento entre el ya, frío, perfecto. Pero tampoco, igual el posoperatorio es como el pico. O sea, si no seguís las terapias, te cuesta. Por ejemplo, a mí la nariz, vaya a ver, tocarme mucho la nariz, no es porque jale, porque se me seca. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Se me seca, entonces me tengo que estar echando algunos gel, que están agotados. Tengo que hacerme limpiezas con bicarbonato y con sal, con agua tibia, ¿cachai? Para botar. Lo ideal es todos los días. Harta pega, harto tiempo, po. Sí, es paja, po. Sí, po. Por lo mismo me operé los ojos. Guau, estoy más operado que la Luli, weón. Por lo mismo me operé los ojos porque, como soy fotógrafo, me incomodaba usar anteojos. Y después empecé a usar lente de contacto, weón. Y una vez un lente se me vino para el cerebro, por loco. Se me vino como para atrás. Y, no me lo puedo sacar, la weá. ¿Cómo te sacaste esa weá? Es que no se te va para el cerebro, literal, pues como no, que lo sentís que... Pero se te fue como para la parte arriba del ojo, po. Claro, po. ¿Y no, no y así como... Llorar, pues llorando así como... Dale, así, metiéndote el dedo, weón, tratando de que la weá baje de alguna manera. Bueno, es terrible. Imagínate, una pestaña se te mete al ojo. Oh, imagínate un lente, así, una weá que... Qué desesperante, weón. Una vez me quemé el ojo con un líquido que no lo filtré. Era como que me hubiese echado cachaza en un ojo. Y limón, y sal, y whisky, y alcohol al 100%. ¿Pero cómo, weón? Me equivoqué de líquido, weón. Tenía que filtrarlo. Y llegué de curado, quizás fue, que en pico. Y bueno, a mí me costaba ponerme la weá, pues, weón. Y justo ese día, a la primera, ¡oh! Y de repente, ¡guau! Loco, así, conchete, weón. En el Rasma medio, weón, cuando Japosai miraba unas minas y le salían rayos de fuego, así, con mi ojo. Fui a la clínica, loco, literalmente me quemé el ojo. ¿Y no te quedaron secuelas? No, nada, no. Ya. No, de hecho, el lente no le pasó nada. Puta, la sacaste barata igual. La saqué barata, ¿cachai? Sí. ¿Y por qué chucha no fuimos por esta tangente? No, por el tema de operación, por el tema del canto. Pero antes de eso. Star Wars. Ah, no, de la música. De la música. Ah, ya, me acordé. Porque yo te iba a contar de que yo. ¿Por qué tomé clase de canto? Porque yo tuve alguna vez la intención de formar una banda. Yo quería hacer una banda estilo Pain, ¿cachai? Estilo Rob Zombie, estilo Ministry, ¿cachai? Más industrial, me encanta. Claro. Me encanta Pain, de hecho, porque tengo a Tatuada Hipócrisis también, que es del mismo cantante, Peter Tatney. Y yo siempre tuve la idea de que si alguna vez tocábamos en vivo con esa banda, que nunca se concretó nada, hicimos un ensayo, yo intenté cantar, no íbamos a subir un escenario sin tener un disco editado. Ya, perfecto. ¿Cachai? Sin tener así como pum. Y mi idea era como tentar a la gente. ¿Cachai? Cuando sale el nuevo iPhone, hay filas de hueones esperando comprarse la cagada. Y yo quería lo mismo. Así como, weón, así estamos tentando, así, dándole pildorita a la gente. Para que llegara el día del estreno, la hueá se llenara, ¿cachai? Y esa idea, yo creo que no la tienen todas las bandas. No la tienen todos los músicos. ¿Qué es lo que quiere un músico apenas una banda? Quiero tocar en vivo, quiero telonear a Exodus, weón, quiero telonear a Metallica, quiero telonear a Catoni. ¡Ah! ¡Saludos para Catoni! Con nuestro amigo. ¿Cachai? Y, pero no se preocupan de cómo
haces que tu banda sea llamativa. Si no te conoce nadie, sí, po. ¿Cómo chucha te van a ir a ver, po? Claro. Entonces, ahí está la importancia que hablábamos off the record y lo que también aparece en tu libro. El libro Guía de Supervivencia al Músico Emergente, que lo pueden encontrar aquí conmigo, Juan Francisco Paz. Es cachado cuando lo ponen para los programas de televisión. Todo sale en mi libro. La que le compren la huevo. Todo sale en mi libro, sí. No se preocupan de eso, ¿cachai? De hacerse su propio marketing, de alguna manera. De dar píldoras, ¿cachai? Así como, pronto, se viene... Jugar pero con se eso. Se vienen cositas y un clasicazo las bandas emergentes. Bueno. Pero se quedan en eso. Puta, sí, sí. Pero no la pega, por ejemplo, hacer un teaser, de hacer un video antes del lanzamiento, de una sesión de fotos. Es lo más entretenido. Claro. Yo que hago eso para YouTube, ¿cachai? Es lo más entretenido. Es lo más entretenido, loco, mostrarle a la gente algo de lo que vaya a hacer. Claro. Yo, por ejemplo, a mí, bueno, en mi canal, la gente que no me conoce. Tengo un canal que se llama Metal Chef Chile, en el cual yo promociono bandas de rock y metal chileno a través de la cocina. También tengo un podcast que se llama Metal Rock, con la Vale y el Rock, mi amiga Valentina, que le mando un gran saludo. Muy talentosa comunicadora, ¿cachai? Buena amiga, divertísima, todos los lunes Juan sale con unas tallas muy buenas. Entonces... He innovado, aparte de cocinar, ¿cachai? Hago otras cosas, por ejemplo, noticias, ponte tú. Una vez hice un video que se llamaba Star Wars en el rock, ¿cachai? Como temas de Star Wars de metal, ¿cachai? Entonces fue entretenido. Claro. Y una vez se me ocurrió jugar. Un videojuego también, soy medio gamer. Malo, pero juego. Yo juego para pasarlo bien, no para demostrar que soy seco en alguna wea. Claro. Y le gustó a la gente, ¿cachai? Como yo soy bueno para hablar y me gusta echar la talla, a la gente le gustó. Y esa sección se llamaba Metal Ficha. Toda la wea con metal, ¿cachai? Metal, metal. Y pasó casi un año que no lo hice. ¿Ya? Entonces después dije, ya, conchito, vale, me voy a lanzar con los Metal Ficha. Me compré una captura de video, va a conectar la Play 4 al PC y todo, porque yo no juego en PC, yo juego en consola. Y cuando tiré el teaser, ¿cachai? Que lo tiré en el canal de un amigo, el compadre Moe, que compartimos el público más o menos. Claro. De repente así empieza a salir el Jedi Fallen Order, no sé si lo he jugado. Sí, o sea, es que yo no juego nada, pero vi como la película en YouTube. Ya. Es que yo no juego nada. Es canon, po. Sí, po, el pico. No, y el finalazo, pues. Sí, es canon, pues. Entonces, cuando tiro el teaser, me dice, oh, Juan, ¿quién va a jugar a esa weá? Metal Chef presenta, bueno, por fin vuelve Metal Ficha. Bueno. Entonces, la gente, Juan, por fin este Juan va a volver a jugar. Entonces, la gente queda caliente, ¿cachai? Nosotros con mi amigo youtuber, de repente hacemos maratones de 3 días jugando, weá. 3 días, weá. Claro, obviamente nos vamos turnando para dormir y todo, ¿cachai? Claro. Nos regalan de repente cerveza, el Blue Crestobar y Rosa Barcelona 89. Buena. Su caja con chela y, puta, no sé, una vez hicimos una maratón de casi 4 días jugando todos los Street Fighter numerados. ¿Cachai? Del 1 al 5, con todos los monos, ¿cachai? Y hicimos lo mismo con Mario Kart. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros para fomentar nuestro público? Tenemos un grupo en Facebook que se llama Chat Hill. ¿Ya? Y ese grupo, la finalidad es que nosotros, somos 5 youtubers, le informemos a nuestra gente qué es lo que vamos a hacer. Y como siguen nuestras transmisiones y cachan nuestro estilo, cachan lo que hacemos, siempre están pendientes de qué vamos a hacer. Claro. Nos hacen memes, ¿cachai? Loco, el otro día un weón, una persona del grupo, hizo un álbum de nosotros. ¿En serio? Como un álbum de Salo, ¿cachai? Así. No te creo. Hizo un álbum de los Alcoliñoños, que así nos llamamos. Un álbum, Dios, hermano. Mira, el loco, man, se dio la paja de recolectar fotos de Facebook, de ver nuestros programas. Juan se sabía todas las tallas, ¿cachai? Todos los Easter eggs posibles. Luego hizo un álbum de nosotros. Un loco nos hizo tazos. Tazos, man. Tazos con nuestras imágenes, ¿cachai? Claro. Con nuestras frases, por ejemplo. Entonces, tú te preguntáis. Yo tengo el canal hace 5 años. Otro amigo, 7, 6, 4, no sé. ¿Qué tiempo le dedicáis a tu banda fuera de componer, fuera de ensayar, para hacerte conocido? Sí, ahí tocaste un tema súper importante, porque muchas bandas, no sé, pues, se empiezan a juntar, están un año ensayando, un año produciendo, grabando, y cuando lanzan la weá,
puta, ahí recién empieza la hueá, pues, pero generalmente ya están desgastados y es como, no, pues ahora me tienen que ir a buscar a mí porque yo hice la pega. Claro. Pero no, pues la pega la hiciste tú en tu grupo, pero la gente empieza a conocer tu pega en el momento en que lanzáis la hueá, pues, sí, pues. Que es donde recién empieza, pues, hueá, ¿cachai? Entonces, claro, no podéis estar desgastado en ese momento, tenéis que estar, es cuando tenéis que tener las pilas más puestas, pues, hueá. Claro, por eso es importante ese trabajo redes sociales. Hay gente que no lo pesca, ¿cachai? Que no lo miran menos. Sí. O sea, que no, perdón, que lo miran menos, que no le toman importancia que sea. Por ejemplo, yo veo harto metalero. Uh-huh. Bueno, tú estás consciente que los metaleros somos más llorones que la chucha. Que nos encanta reclamar, que nos encanta llorar, por todas las weas. Claro. Pero, bueno, ¿qué metalero, loco? ¿Por qué dicen que los influencers son una plaga, weón? Que son una mala wea. Loco, yo puedo ser influencer, ¿cachai? De muchas marcas, de metal, ¿cachai? De cerveza, y eso no me hace una mala persona, claro, no me hace ser una plaga. Es una forma de ganarse la vida, o sí, de repente es una forma de conseguir cosas para ahorrar plata, ¿cachai? Puede ser tu trabajo también. Puede ser mi pega, ¿cachai? Claro. Y un influencer que te mueva tu, por ejemplo, tu libro, por ejemplo, uh-huh, que se lo ha regalado a Gabriel, a César, ¿cachai? Bueno, este loco hizo un libro, weón, está interesante, léelo. Es un influencer que te está haciendo, claro, la pega. No va a faltar el músico metalero que cacha un influencer con hartos seguidores. Oye, ¿te puedo regalar un disquito para que lo mostré? Y ahí no es plaga, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, si los músicos en sí no tienen como la perso de salir en un Instagram, en un video, bueno, asóciate con la gente que sí te puede ayudar, pues, claro, ¿cachai? Claro. Ahora, hay influencers que te cobran, weón, por una historia. Uh-huh. ¿Metachev no cobra? No, igual. No. Yo hago canje más que nada. Claro. Pero apóyense de las redes sociales, uh-huh, ¿cachai? Tú lo mencionas en tu libro, ¿cachai? Sí. Las redes sociales son importantes. Yo ya hago el mea culpa de haber estado muchos años guardándole la música sin tener un plan de difusión, ¿cachai? Esperando que la... O sea, bueno, que llegue gente del cielo a las tocatas, ¿cachai? Que es un error. Claro. Bueno, un error. Mira, yo, siguiendo, parafraseando al maestro Roberto Miranda, que es un publicista, tú eres publicista, uh-huh, dijo una vez una frase muy importante. En esta sociedad no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adapta mejor a los cambios. ¿Por qué murió Blockbuster? Sí, po. ¿Por qué murió Salo? Claro. Errols, ¿cachai? Entonces, weón, ¿por qué mueren las bandas también, po? Sí, pues puta, por el desgaste, po, weón, ¿cachai? Porque puta, no está el retorno esperado. También hay, yo creo que hay muchas bandas que tienen el tema de tener metas irreales, po, weón, ¿cachai? O sea, si tú lanzas un disco en Chile y esperáis estar el año terminando Metallica o de gira por el mundo, te cagamos, ni cagando. Te voy a dar un porrazo de hocico en el piso, pues ese es el tema, po, weón. O sea, y aquí yo creo que los músicos, bueno, en general, muchos artistas, uh-huh, cometen y hemos cometido el error de ilusionarnos porque un weón trabajó con X weón que es medianamente popular, cosa que te pasó a ti. Tal cual. Con el productor de pop, sí, ¿cachai? Y que había trabajado con Maite Fernández. Maite Fernández. Maite Fernández, sí. ¿Cachai? ¿Cachai el toque a quien te refería y todo caso? Entonces, claro, uno realmente paga el noviciado, como se dice. Y a todos nos ha pasado, ¿cachai? Mira, a mí me han cagado, ¿cachai? Con Lucas, o de repente con weá. Porque uno de repente sueña, así como, oh, yo quiero ser como Dross, yo quiero ser como Germán, quiero tener 12 millones de suscriptores, porque quiero vivir de YouTube. ¿Mm? Pasa lo mismo con la música, ¿cachai? Quiero, claro, ser músico, weón, quiero salir, no sé, weón, en la futuro. La futuro, pues, weón, ¿quién escucha la futuro? La gente que anda en auto, weón. O sea, hermano, YouTube es transversal, weón. Spotify es transversal. Ahí está el futuro, ahí están las plataformas. Claro. No está solamente en la radio. Yo me doy cuenta, ¿sabes cómo? Uh-huh. Cuando de repente veo músicos, hoy día estaremos sonando en la futuro, disco duro, Anton Reisenegger y la weá, bla, bla, bla. Y se hacen un afiche. Hoy día a las 10 y 30 vamos a estar sonando en la futuro y la weá. Y va a ser la vez, chivo, que vas a sonar en la futuro. Sí. La vez. Y armaste, weón, tremenda, weón, salagarda de weas para que la gente te fuera a ver. Pero cuando yo lo invito a mi wea... Ah, ¿te ha pasado que no sí, van, weón? No, sí van, ¿cachai? Pero comparten una vez. Ya. Hoy día vamos a estar conversando con Metalchef y la wea y después... Luego, yo tengo gente, yo he tenido gente comprobada, uh-huh, he tenido músicos, han estado 120 personas escuchando lo que el músico está hablando. Claro. Desde 40 a 100, 120, y de ahí es el promedio. Luego que te escuchen 80 personas, sí, es buenísimo. O sea, ¿en qué tocata chilena hay 80 personas? En, bueno,
jamás, pues, weón, siempre tocáis para 20 weones. A mí me ha pasado, por ejemplo, esto me pasó con Sergio Lavena, de SAR, el trío, este Power Trío SAR llamado. El loco estuvo en mi programa, ¿cachai? Hablamos 2 horas. Y dijo, weón, ¿sabes que en el rato que estuviste, 2 personas me compraron disco? A través de la página. ¿Cachai? Claro. O sea, son 2 personas, pero bueno, son 2 ventas que no teníais hace 2 horas atrás. Sí, po. Son, pueden ser 30 luquitas, po. Claro. No, y la persona que te compró el disco, porque la persona que llegó a tu Instagram o que te escuchó en Spotify, ese ya es otro cuento. Claro. Probablemente es más. O sea, para que te lleguen a comprar un disco, weón, el alcance no es menor, po. Aparte, oye, yo, ojo a todo esto, sin desmerecer la pega que hace La Futuro. Ni ninguna de las radios FM que existen en Chile. No, igual me tiro pataletas contra la Radio Futuro, pero le tiro un sobrenombre, para que no, le digo Radio Pasado. Que la más nueva que suena es del 90, con todo respeto, weón. Y eso que ya no está Don Hernán, que pone puro racho. No, pero mira, con mucho cariño a Hernán, que yo lo quiero mucho, he trabajado con él hartas veces, a Mandy también, el Rock and Roll, porque a mí me invitaron a la radio. Yo fui para allá a hablar de Metal Chef hace 4 años atrás. Les tengo mucho cariño a la gente de la Radio Futuro. No es en contra de la radio lo que estoy hablando, estoy en contra de esa fascinación weona que tienen muchos músicos, y lo digo, weón, sin pelo en la lengua, de que por sonar en La Futuro se van a hacer famosos, ¿cachai? Sí, yo también fui ese weón, pues yo con una banda que tuve, todos sonamos en La Futuro, y lo mismo que decís tú, pues, oye, cabrón, voy a sonar en La Futuro, y la wea, weón, afiche, historia de Instagram, posteo, weón, estén atentos a tal hora, sonar y ahí quedaste, pues, weón. Claro. 3 meses después te llegó un 7% de lucas de derecho de autor y fue. A mí no me llegó nada. La wea es que pasó y se perdió, se perdió, bueno, sí, po. Porque no te pasan el registro. Yo, de hecho, yo me acuerdo que a Mandy le pedí la entrevista para pa subirle, me dijo, ¿sabes qué, hermano? ¿Dónde la puedo pasar? Pero tú vas a un canal de YouTube, tú vas a una entrevista, por último, en Instagram, en Twitter, en Twitch, queda el registro. Sí, po. Y la puedes compartir miles de veces. Es tu currículum, incluso, claro, como banda, para presentarle un sello, presentarle un productor o a otra banda que quieras acompañarlo a telonear, ¿cachai? Todos esos registros te sirven muchísimo. Claro. Pero acá las bandas están empecinadas en salir en La Futuro. Bueno, hay bandas que han hecho covers con músicos que no tienen ni una weá que hacer en el metal para pasearse en los matinales. Y cuando van, ¿tú crees que nombran a la banda? Tal artista con una banda de rock. Yo lo vi, lo he vivido, ¿cachai? Claro. No voy a dar nombre porque ahí sí me llega la funa. Pero, loco, es triste eso. Sí. Que de repente piensan que por tocar con un viejo culiao de la nueva ola, ¿cachai? Se van a hacer más conocidos. Sí, no, sí, una estrategia que no tiene mucho sentido, weón. Para nada. ¿Cachai? De hecho, al final del libro sale un poco de eso. Hay mucha gente, no sé, vos. También yo lo veo en bandas que contratan, por ejemplo, actores, ¿cachai? Claro. Y te gastáis la plata del actor y todo, y bueno, bacán, ¿cachai? Pero siempre está como la intención de, ya, está este actor, así que la weá va a ser un mega hit, weón. No, puta, no. No, no pasa, no sucede. De hecho, ¿cuántos actores hay que tienen banda? ¿Cuántos rostros chilenos hay que tienen banda? Y weón, están igual que uno, nomás. Jean-Philippe, ¿cachai? No vive de la música. No, Álvaro Pachi de Enigma, no vive de la tampoco música. Leo Castillo, periodista del Canal 7 hoy en día, con su banda Septicemia, no vive de la música. Y actor, el Daniel Muñoz, tenía una banda de Cueca, tampoco vive de la música. Puta, Daniel. ¿Mm? Daniel Muñoz, no David. ¿Dije David? Parece. No, Daniel Muñoz, ¿cachai? Claro. Y otro par de actores que han tenido esos proyectos musicales, que claro, que esa gente lo sigue, lo escucha, da la tocata, porque bueno, son los buenos famosos que siguen, pero no viven de la weá, no de este autor, no se ganan los fondos, no. Tipo, si esa weá es así. Claro, ¿cachai? Entonces, puta, mi consejo, viendo la weá desde afuera, yo no soy músico, ya dije, soy músico frustrado, y hablando netamente del tema de las comunicaciones, no voy a hablar de la interpretación. Claro. Porque hay bandas muy, muy buenas en Chile. Dejen de perseguir la radio, dejen de perseguir los diarios, dejen de perseguir la tele, porque la plataforma, el internet, ¿cachai? Es lo que la lleva. Claro. Bueno, nadie en Japón va a escuchar La Futuro. Sí, sí, perdón. Nadie sí, en vos. Checoslovaquia va a ver el Buenos Días a Todos. Claro. ¿Cachai? Pero alguien sí. A mí me ve gente de República Checa. Claro. Me ve gente de Alemania. Me ve gente en Australia. En México. En España. En Buenos Aires. En Lima. ¿Cachai? Y no me ven a mí. ¿Cachai? Yo no me quiero hacer famoso allá. La gente que me sigue me pregunta qué banda estás escuchando. Claro. Claro. Porque yo cuando cocino, y también invito a los amigos músicos, menos bandas tributo, que me manden su material porque yo lo pongo todos los miércoles. Sí, la música, no otra cosa.
Todos los miércoles pongo música en vivo, ¿cachai? No, sí, yo he visto tu programa y tú siempre estás con una polera de una banda chilena, claro. Y con música de banda chilena, sí. Claro, siempre, o sí. Una polera de Ñoña, no sí, sé, pero, lo más grande ahí, Bud Spencer, Tony Hill, ¿cachai? Pero... Y la gente me dice, Roberto, ¿podrías poner ahí un GC, cachai, con la música que está saliendo? Y no me dan los recursos para hacer eso. No, pero ¿cachai? Estamos todos en desarrollo, si te contaba, claro. Te voy a llegar re poco tiempo, si no, los primeros capítulos... Bueno. Pero a mí me encantaría poder estar escuchando música y que al tiro apareciera ahí en un GC que diga, estamos escuchando, weón, claro. Folkheim, cachai, by Honga Gaina. Uh-huh. Un saludo. Pero ahí Folkheim. Participaste, te vi en YouTube ahí cantando, weón. Sí, porque canté con él, canté, entre comillas, y el gusto de hacer los coros con ellos, porque tenemos una relación de amigos muy, muy importante con ellos. Claro. Y para mí eso fue como un sueño cumplido, una meta cumplida, porque... yo a Folkheim siempre los vi como una banda demasiado pro. Uh-huh. Los vi en Metal Fest, ¿cachai? Después los vi en Warehouse. Y dije, oh, los guanes pro, weón. Y de repente caché que eran más humildes que una sopa de pan, por loco. Y me hice muy amigo del Alexis, que es el cantante, el olvidoncito. Y me dijo, para mi cumpleaños, yo hice un live para mi cumpleaños. Me dijo, weón, estás invitado a cantar con nosotros. Y cuando yo y se me ocurrió hacer el Metal Chef Fest, dije, Folkheim cierra, pero quiero cantar con usted este tema que yo le puse el Muera Piñera, ¿cachai? Claro. Que parte con un jaca, que es como, ay, Quillera. Y yo digo, Muera Piñera, ¿cachai? Piñera, ¿cachai? Entonces, ya, vos tenés que cantarte el Muera Piñera. Entonces, Muera Piñera, ¿cachai? La wea. Bueno, ¿cachai? La baja, pero las bandas, como te digo, tienen que sobresalir por otra wea, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me da mucha risa. Y me gusta lo que hace Sobernaut. Sí. ¿Cachai? Sí. Siempre hacen teasers, ¿cachai? Sí. De lo que se viene. De hecho, para su crowdfunding hicieron como todo un sketch que llegan a casa de un amigo. O sea, entonces, pues, ellos yo creo que son una banda que hace la pega, güey. Bueno. Hace la pega, sí. ¿Cachai? Y cuando yo guido sus tocatas, va gente. Hasta minas también. Bueno. Sí. La paso el dato. No, pero no vayan por las minas. Puede decir, de hecho, tengo pendiente invitar al César, al vocalista acá, weón. Tienen que tener alto espacio así, porque es weón. Sí, y a veces, bueno. Una vez conversé con él de la película Han Solo. Y le dije lo mismo que te dije, weón, vela de nuevo. Ya. Ejercicio pendiente para la casa. Sí, porque ese weón también le gusta Star Wars, ¿cachai? Sí. De hecho, fuimos a una Comic Con juntos, buena, ¿cachai? Buena. Ya nos pillamos ahí, ya. Y sí, pues ese weón tiene harto, es bien ñoño también el César. Sí, pues, siempre usted weón de juego. Sí, sí, sí. De hecho, yo le compré un par de juegos, así. Ya, pero no estamos hablando de él, estamos hablando de mí. Pero por ejemplo, Sobernaut es una banda que hace la pega, uh-huh. ¿Cachai? Y ellos están enfocados en hacer su música, que vaya gente a verlo, grabar sus discos. No mucho de video, porque no han hecho muchos videos, pero no están ni ahí con ir a pasearse, weón, a un matinal, ¿cachai? Claro. O una radio. Ellos quieren tocar para la gente. Claro. Y hacer su música, ¿cachai? Pero les digo, y les reitero nuevamente, sáquense esa idea de la cabeza de que yendo a la radio futuro se van a hacer más conocidos. Las plataformas hoy día son YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook. Pero cabrón, denle a YouTube. Eso te iba a decir, yo creo que la más importante es YouTube porque es la más masiva, pues bueno. Claro, o sea, convengamos que primero que todo es una plataforma audiovisual, no es una red social. Uh-huh. Hoy en día se está poniendo más social porque cuando un canal consigue 1,000 suscriptores, te activa una pestaña que se llama comunidad. Entonces, sí. Oye, puedes poner fotos, puedes hacer como write, ¿cachai? Para otros canales. Claro, y creo que desde los 1,000 suscriptores puedes monetizar también tu canal. Puedes monetizar el canal y puedes recibir donaciones. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo, chiquillos? Dejen de creer que las 1,000 reproducciones que salen en Facebook son reales. Porque Facebook te toma la métrica como de los 10 segundos que estáis viendo el video. Y tú en Facebook poní un video y si dura más de 5 minutos no lo vais a ver. ¿Cachai? Si estáis viendo una transmisión en vivo en Facebook, no la vais a ver. O sea, vais a ver un rato y vais a abrir otra pestaña, ¿cachai? Para ver memes. En Facebook. Y de repente se te va a olvidar que la web está ahí y lo voy a cerrar, ¿cachai? En cambio en YouTube, ¿por qué es mejor YouTube que cualquier otra web? Uh-huh. Porque no todo el mundo tiene Facebook. Buen punto, no todo el mundo tiene Instagram. No todo el mundo tiene Instagram, no todo el mundo tiene Twitch, no todo el mundo tiene Twitter. Entonces, YouTube puede verlo cualquier persona. Y no necesariamente tenés que estar linkeado con tu mail para ver el contenido. Claro. Quizá no te vayas a suscribir, quizás no le vaya a dejar like, pero lo vas a poder ver. Claro. Lo vas a poder escuchar. No le tengan miedo bandas a YouTube. Yo de repente me mandan, puta, weón, banda, su canal de YouTube y tienen, weón, 20 suscriptores. Y tú ves su historial y tienen 3 discos editados. Claro. ¿Cachai? Claro. Y decís, weón, pero ¿cómo?
Lo que también te decía a ti, por tu canal, hazle una miniatura. Sí, pues. Una miniatura es importante, ¿cachai? Con una letra grande. Hoy día estamos hablando de esto. Uh-huh. Te voy a mandar una foto mía para la miniatura. Sí. ¿No? Tenés que ponerla. Churrazo. Claro, sí. Y loquito ahí. ¿Cachai? Entonces, todas esas cosas, esos pequeños detalles, ¿cachai? Uh-huh. Marcan la diferencia. Claro. La van a marcar. Así como toda la gente tiene una tele en su casa, todo el mundo puede ver YouTube en esa tele. No así Facebook, po. No podéis ver Facebook en una Smart TV, creo, no sé. Capaz que se pueda, pero claro, lo que uno ve en la tele, en el living, qué sé yo, siempre en YouTube. Porque está Netflix, Prime, YouTube. ¿Y qué es lo que hace la gente para hacer aseo? Pone YouTube. Sí, po. Y de repente te va a saltar una wea, ah, ¿verdad que este bueno estuvo ahí con este wea? Ah, lo voy a poner de fondo mientras hago aseo. Claro. Y va, algo va a ocurrir que, oh, le va a poner más atención, ¿cachai? Uh-huh. Hagan ese ejercicio, cabros. Le digo a las bandas, a los fotógrafos, a los comunicadores, audiovisuales, cabros, potencien un canal de YouTube. Vamos. Yo hace 5 años que partí con mi canal. Y en el camino he conocido mucha gente que ha intentado hacer lo mismo. Pero al mes se rinden. Puta, es que la constancia es lo más peludo, bueno, lo más peludo. O sea, al final, todos los canales de YouTube, de hecho, yo he encontrado realmente canales, onda, no sé, contenido súper bueno. Digo, oh, weón, qué buena. No sé, invitaron, igual que tú, ¿cachai? Un músico a cocinar y veo la weá, puta, weón, 2016, ¿cachai? 2017. Claro. Y de ahí que está inactivo y puta, cagó la weá. Claro. Porque, puta, la constancia es lo más peludo. Y de hecho, es un consejo que yo doy en el libro y que lo he aprendido mucho con gente como tú, weón. La constancia es, weón. Claro, es, la constancia es. Es muy importante, ¿cachai? Un arma súper fuerte. ¿Y qué es lo que otro que puede complementar YouTube? Complementar, perdón. Yo soy fanático acérrimo de Instagram. Fanático así, bueno, me tomó 5 años llegar a los 10.000 seguidores. Porque cuando llegas a los 10.000 seguidores en Instagram, se te activan opciones, ¿cachai? Por ejemplo, de poner en una historia el link de YouTube. Para que la gente pinche y al toque salta al canal de YouTube, ¿cachai? Cosa que teniendo menos de 10.000 no es posible hacerlo. Claro. Y es más útil que la chucha. Porque a mí me pasa que me sigue mucha gente en Instagram, pero no todos saben que MetalChef es un canal de YouTube. Ya, perfecto. De hecho, el otro día, un comentario y día me cagué la risa. Oye, MetalChef, buena onda tu contenido, te escuché en el podcast del César. Bavaria. ¿No has pensado tener un canal para cocinar y contar anécdotas? Dije, hermano. Y poder mandar chilena, si no. Hermano, hace 5 años que está ahí en YouTube. Vaya a buscarme en YouTube, ¿cachai? Claro. Como, pero ok, no es culpa del podcast, ¿cachai? Claro, claro. El loco a lo mejor no se mete mucho a YouTube, bueno, se consume más Instagram. Pero te puedo asegurar que la persona, aunque no tenga una cuenta de Gmail para meterse a YouTube, aunque no sé quién hoy día podría seguir ocupando Hotmail. O Latin Chat, Latin Mail. Claro, o Star Media. Carnet. Yahoo. Terra. Terra.cl, así. Bueno, yo me acuerdo que una vez tenía un mail que se llama fornicator@marihuana.cl y con esa va a postular a pega. El día al pico viene allá, no, pon groucho. Ah, pues claro. Pon groucho, ¿cachai? Claro. Una guata tatuaje así. Por si la pongo. Oye. Claro. Y la weá es que. Claro, pues la persona a lo mejor no se mete mucho a YouTube, pero sabe, se mete a Instagram y le gusta, pues. Pero claro, ese weón que no tiene cuenta de Gmail, igual puede ver YouTube, pues, weón, ¿cachai? Quizás no va a poder dejar un like, no va a poder suscribir porque no está logueado. Y le va a dar paja, pero lo va a poder ver igual, po. Claro. De hecho, tengo entendido que, no sé, pues, si tú tenés 10.000 suscriptores, siempre hay 20.000 visitas porque hay mucha gente que luego que no se suscribe, que probablemente responde al perfil que decís tú, po. Ojalá tuviera 20.000 visitas, po. No, pero así como el caso, por ejemplo, amigos youtubers también me han dicho eso, po, que tienen cierta cantidad de suscriptores, pero no es proporcional con la cantidad de gente que lo ve. Entonces, exactamente. Probablemente hay mucha gente que es como decís tú, que no está suscrito, que quizás ni siquiera te siguen en Instagram, pero consume tu contenido, claro. Y eso es a través de YouTube. Bueno. Yo, por ejemplo, tengo casi 15.000 suscriptores en YouTube. Caleta. Es un número importante para un canal de metal, ¿cachai? Que fomenta el contenido original. No covers, ¿cachai? No reviews, ¿cachai? No, un canal que fomenta bandas emergentes y que además cocina. Claro. Sí, no piensen que yo soy un levantado raja que se cree el mejor del mundo, simplemente estoy hablando las cosas como son. No, pero 15.000 escaleta, weón. ¿Cachai? Escaleta. Para un canal de YouTube de metal es mucho, ¿cachai? Y como te digo, que hace contenido original. Claro. ¿Ya? Pero en mis directos me ven, no sé, po, 150 personas, que es como el 10%, sí, creo. No, serían 1.500. El 1%. Ya, el 1% de la cantidad de suscriptores que tengo. Soy pésimo en la matemática, por eso estudié diseño gráfico.
creo que tú también, por lo mismo, sí, te pones cagado, pues, bueno, claro, es una mierda. Y te dije el 1% dudándolo de cagar. Yo también, pues, sí, déjenlo con los comentarios. Sí, ¿cuál, ayúdenos. El 1% de 15.000. Pero bueno, son 150 personas que se dan la paja de verme todos los miércoles, claro, de dejar su like, y me voy a acostar con 300 likes. Mm. ¿Cachai? Sí, o sea, pueden estar 150 personas mirando, pero quizás detrás hay 150 más que no están suscritos. Sí, po. Porque están mirando igual, ¿no? Y no comentan porque les da vergüenza o les da paja. O simplemente para comentar tiene que loguearse. Uh-huh. Le va a dar paja. Sí, po. Pero igual puede ver el contenido, ¿cachai? Claro. Igual lo puede compartir en sus redes sociales. Uh-huh. Entonces, no son malos números, ¿cachai? Y esas 150 personas que están activamente comentando, uh-huh, van a estar escuchando la música que yo estoy escuchando también. Sí, po. ¿Cachai? Por ejemplo, estábamos hablando de Resilient. Todos los miércoles pongo. Uh-huh. Y la Abel todos los miércoles, todas las semanas me manda el material que esté sacando. ¿Cachai? Claro, claro. Pasa lo mismo con muchas bandas más, ¿cachai? Uh-huh. Yo pongo de todo. Pongo a estos gallos, ¿cachai? Pongo a Cries. Uh-huh. Puedo poner a Folheim, puedo poner a la Pearson Doble Trío, Steel Rage, uh-huh, JP Chrome, claro, Ley del Caos, ¿cachai? Razón de Acero. Bandas que tú decís, ¿quiénes son? Pero oye, ¿de quién este tema? Es de Bleak Flesh. Oh, aguanta, bueno, pásalo. Bleak Flesh, bueno. ¿Cachai? Matías, ahí mando un saludo, sí, a Matías. Matías Quirós. Matías Quirós. ¿También me pedís para acá? Bacán, Matías. Sí. Che, menos mal que voy a enviar a la chucha. Sí, lejos. Vas a pique. Y el reñoño se aguanta también, sí, así que van a pasar bien. Bacán. ¿No toma Pilsen? Sí, así que no, tenéis que tenerla ahí jugando. Ah, ya. Sí, sí, no, pero él es súper movido con las redes sociales. Sí. Tiene colaboraciones con metaleros de todos lados, güey. Sí, sí. O sea, a mí me tiene que pasar discos porque regalé hartos discos cuando lo invité. Ya. Regalamos hartos discos. Hicimos un concurso y el loco es bien gamer también, ¿cachai? Entonces hay harto de videojuegos en sus temas, ¿cachai? Metal Command, ¿cachai? Dingir, ¿cachai? No sé, pues, Baila en Pacho Surro, ¿cachai? Y la gente pregunta, oh, está buena esa weá. ¿Quiénes son? Bonzo, weón. Oh, weón, que está buena esa banda, ¿cachai? Quiero encontrarla, ¿cachai? Y los contactan, pues. Te escuché por el Metal Chef. Puta, compadre. De repente dice, oye, es que un amigo te escuchó. Gracias por poner mi música, claro, ¿cachai? Y digo, compadre, no agradezca. Es lo que tengo que hacer. Claro. ¿Cachai? Es mi pega. O sea, si yo decidí hacer esto, bueno, yo le agradezco a la gente que confíe en lo que, claro, yo hago. Porque cualquiera que puede... Que te viene su material... Bueno, claro. Me regalan sus discos, me regalan sus poleras, uh-huh, DVD muchas veces, parches... No sé, hay bandas que sacan cerveza, toman tu chelita, yo las muestro, están sacando cerveza. Bueno, generalmente duran un mes y no sacan más, pues se las toman ellos mismos. Están todas curadas. Oh, hablando de chela. ¿Rellenamos? Pues rellenemos. Ya, una mini pausa y rellenamos. Déjale. Volvimos. Salud, compadre. Salud nuevamente. Salud. Chela. Los choperitos ahí de, sí, supervivencia. De guía de supervivencia. La raja. Oye, ya, pues entonces tu canal de YouTube, bueno, el tema de las bandas, ¿siempre te mandan material, toda la hueá? Sí, me mandan, como te digo, polera, disco, me mandan sus links de Spotify. Y yo siempre les digo, cabrón, mándenme al Insta, porque yo al Insta contesto siempre, el Facebook igual, por correo también, pero poca gente escribe el correo. Yo, puta, trato de conversar con todas las personas, uh-huh, ¿cachai? Me agrega mucha gente a Facebook. Músicos sobre todo, yo lo acepto y claro, si me quieren pasar su material, hay mucha gente que se acerca con mucha humildad y con mucho respeto. A mí me sorprende que la gente diga, oh, no pensé que me ibas a contestar, y yo, ¿por qué no? Porque no sé, eres conocido, y pero man, o sea, weón, si tú te estás dando el tiempo de escribirme, claro, lo mínimo que puedo hacer es responderte, ¿cachai? Claro. Entonces, que la gente así lo vea a uno como... No sé, una vez una niña me dijo, para mí eres inalcanzable. Y yo, ya, lo que dije, weá, sí. Estoy en DICOM, sí. Flaca, estoy en DICOM, así. No soy inalcanzable, así. Me pueden alcanzar los tribunales, weá, por no pagar la weá. No, no soy un divo, weá, caché, una celebridad. Claro. Pero sí valoro que la gente crea en lo que yo hago. Uh-huh. Más que crean en mí como persona. No, pero crean en tu trabajo. En el trabajo que estoy haciendo, ¿cachai? Entonces, hay gente que hasta me ha preguntado, ¿cuánto cobráis por poner mi música en tu...? Nada, weón. ¿Cómo te voy a cobrar? Onda, ¿cuánto te salió el disco? Puta, casi 2 palos. Hermano, no te puedo cobrar, weón. Porque no te puedo asegurar que, no sé, porque 200 personas vayan y compren tu disco. Claro. Entonces, yo cumplo con recibirte el disco, muy agradecido, ¿cachai? Recibirte la polera, talla L, por si acaso, si me quieren mandar. Soy un canal que pide las donaciones. Los caros dedicadamente mandaron una L, weón. Ah, sí, por lo de acá. Bueno. A chuntar Camilo, que Camilo me cacha. L de elefante. Huele de lamentablemente. Lamentablemente no soy M todavía. O aún. ¿Cómo es? Bueno, alguna vez. Hermano, a los 26 yo todavía usaba XS.
¿En serio? Te lo juro, sí. XS. Sí. No, yo soy XL, weón, desde los 5 años. No. Siempre gordo. Eternamente gordo. No, yo hasta los 26, 25, XS, weón. Ya. Flaco. Me puse a pololear relaciones largas, cagué. Bueno, la cuestión es que, claro, las bandas se me acercan, me pasan su material y yo gustoso lo pongo en el. Y hago historias, ¿cachai? Claro. Ayer me dio risa porque estaba haciendo el live. Bueno, cuando salga esto va a ser hace una semana atrás, estaba haciendo mi live. Y una niña me dice, oye, me taché, te voy a ir un favor, sí. Tengo que para mi alianza mandar una foto de un youtuber con una Biblia. Y yo, ¿y dónde chucha te saco una Biblia, weá? Ni para fumar tengo esas weadas. Fumo en pipa. Y de repente dije, déjame, ¿sabes qué? Tengo el libro Durantia. El libro Durantia se supone que es la Biblia de los marcianos, ¿cachai? Yeah. La tengo ahí. El mismo weón por los marcianos yo. Pero sabes que parece que también tengo el libro El Mormón, ¿cachai? Uh-huh. Dije, ah, pero tengo un Nuevo Testamento, weón, ¿te sirve? Sí, y le mandé la weá. Y la mina, weón, sabes que no. La mina me dijo, no pensé que lo iba a hacer. ¿En serio? O sea, gracias, loco, te amo. Y la weón dije, puta, lamentablemente eres menor de edad. Así, no me puedo meter ahí, ¿cachai? Le digo, ah, flaca, encantado de conocerte, ojalá ganen, ¿cachai? Qué buena onda. Yo me cago la risa con esas situaciones, ¿cachai? Es entretenido que te invite. De repente hay gente que me dice, oye, te quiero invitar a mi programa, pero tengo poquitos seguidores, tengo 30. Hagamos más entonces, pues voy al toque, ¿cachai? Y la gente no le gusta. Claro. Y se sorprenden, porque hasta para. De repente hasta para tesis me han pedido así como cuñas, así como nos gustaría conversar con un youtuber que fomenta las artes de alguna manera. Claro. Y yo digo, bueno, encantado, o sea, mientras yo pueda difundir la música, y te insisto, más que hablar de mí, del canal en sí, me gusta hablar de lo que se puede lograr con un contenido así, ¿cachai? De repente educar a la gente que si quiere meterse en esto, sean constantes, como lo dijimos, y que de alguna manera se profesionalicen. A mí me encantaría, hermano, que invitaran una charla un día y tener un ¿cómo se dice? Un espectro, ¿no? Un lugar lleno de. ¿Cómo será esta weá de la universidad? Que son como grandes. Como una sala auditorium, no sé. Esa weá, auditorio. Lleno de gente escuchando que quiere aprender cómo comunicar, cómo ser un comunicador en redes sociales, cómo ser un comunicador en YouTube. Claro. Como por ejemplo potenciar tu banda, ¿cachai? Lo que hablábamos de ti. Te dijeron, profesionaliza tu estudio. ¡Tum! ¡La raja! Sí. O sea, unas luces. Porque antes salí con eso de fondo. Sí, pues antes cero iluminación. A mí, yo te digo, me han invitado a entrevistas vía Zoom, que se pusieron súper populares. Sí, con todo este tema. Ajá. Y yo realmente miraba. Yo, cuando hago este tipo de cosas, me pongo en mi pieza ñoña. Bueno, mi casa entera es ñoña, si vivo solo. Pero tengo un donde hago el podcast, ¿cachai? Que está lleno de póster, cómic de fondo y weá, bla, bla. Y el que me está entrevistando tiene las toallas colgadas al final de la pieza, weón. Una bicicleta estática llena de ropa, weón. Ah, puta que charcha. Puta, yo off the record les digo, cabrón, les puedo dar un consejo, weón. No quise decírselo en vivo, pero weón. No podís tener esa weá ahí. Y no es porque me esté invitando y sea yo. Si tú querés de verdad darle un caché a esta weá y que la gente te vea, la visual es súper importante. No voy a atenderme en el baño, po, sí, y no solo a mí, sino que a cualquier persona. Sí, po. Porque te está viendo gente. Te puede estar viendo 5 personas o te pueden llegar a ver 50. Y esos 50 van a decir, weón, pero cacha, weón, tiene la charla, los calzoncillos, weón, colgando en una bicicleta estática, weón, cachai. Y una buena, y también te voluntad, un tema de presupuesto, o sea. Claro, por muy gracioso que pueda ser, no, es mal visto. Charcha, ¿cachai? Y ahí nos pegamos el salto a las bandas, po. Que las bandas tampoco se preocupan de la imagen. Sí, po. Ya sea para tocar en vivo o para una sesión de fotos. Bueno, explícame una wea. ¿Por qué todos los putos metaleros tienen que aparecer en las fotos como si fueran figuras de He-Man? Sí, en la maestranza de San Bernardo. ¡Oh! O en una azotea. O en el cementerio. ¡Conche su madre, ¿por qué? Sí, yo les digo, oh, ¿por qué siempre un sitioriazo, weón? Claro. Hermano, ¿sabes para mí cuál es una de las mejores fotos que he visto de una banda? La que sale en la contraportada del Rey Nimblot. Ah, puta, una que. Salen todos así como mechoneándose. Y hueveando, como que haciendo eso así, tirándose el pelo. ¡Loco! Bueno, los integrantes de Slayer no son amigos entre sí, ¿cachai? Pero cuando partieron a Slayer, eran jóvenes, pues, ¿cachai? Claro. Y se agarraban para el huevo. Siempre fue una empresa Slayer. Uh-huh. Cada uno era dueño de una parte. Claro. Pero los locos, weón, ¿por qué tenemos que salir con cara de malo, weón? Tom Araya, weón, más risueño que la chucha. Claro. Cuando me mandó el video a mí, saludos. Hi, Robert. What's up? Me lo eché el chile.
Cheers. ¿Cachai? Bueno, y cagado la risa. Claro. Y yo así como, ah, esto para allá, no, salud. Entonces, loco, déjense esa weá de cara malo, loco. Te apuesto que le pediste permiso a tu polola para tomarte esa foto. Y tuviste que rogarle un mes para que te dejara. Puta, sí, bueno. Entonces, déjense de la weá de la cara malo, loco. Claro. Hay una banda que a mí me encanta. ¿Sabes cómo se llaman? ¿Cómo? Engrupit People. Ah, sí la he escuchado, weón. Bueno. Son terribles relajados. Claro. ¿Cachai el nombre, weón? Bueno? Sí, Engrupit bueno. People. Weón engrupio. Sí, la zorra, ¿cachai? Buena. Oye, y en tu carrera como youtuber, ¿cuánto tiempo estuviste como subiendo contenido hasta que tú cachaste que ya iba a ser la cosa? Te puedo decir una weá así que va a sonar quizás incluso levanta raja. Yo creo que la primera semana. ¿En serio? Porque ¿sabes qué? En una semana tuve como 200 vistas al video. Caleta. Y casi 100 suscriptores de una. Buena, weón. ¿Cachai? Y esa weá es súper rara. Tipo. Súper raro, ¿cachai? Claro, hay. Yo realmente he visto así como bandas que suben un video y dice, tenemos, no sé, 1000 vistas en un mes. Uh-huh. Y yo digo, no es tanto, ¿cachai? Uh-huh. Pero yo me acuerdo cuando subí, no sé, como el tercer capítulo, en un día tuve 1000 vistas. Y de hecho, hasta YouTube me mandó una felicitación por esa weá. Buena. Porque cuando eres un nuevo generador de contenido, como que esas cosas van sumando y tú te pasas el rollo, oh, voy a ganar plata. Y ya, voy a ganar pelota. Pero yo dije, ya, esta weá tiene que ser seria. Claro. Después, cuando ya empezó la gente a decirme, ¿sabes qué? ¿Me puedes promocionar la chelita en tu canal? ¡Wow! Dale. Que es para adentro, po. Sí, po. Oye, ¿sabes qué? ¿Te puedo pasar un kilo papa, weón? No sé, de mi verdurería para que hagáis. Oh, ya, weón, la raja. Y me acuerdo que un día fui al Óxido, no, ¿ya? Al Rene, no sé quién tocaba, no me acuerdo. Y estaba el Mandy, el doctor Rock and Roll, uh-huh. Y estaba el Mauro Torres, que es el vocalista de la más gorda, que perfecto. También era el conductor del doctor Rock and Roll, uh-huh. Y él es la voz en off de Chilevisión, aparte. Ah, no diría. ¿Cachai? Entonces. Yo ya sabía que él trabajaba en eso porque él me había invitado una vez a su programa en Frecuencia Magnética. Uh-huh. Y el Mandy me vio y me abraza. Weón, te felicito por la weá que estás haciendo. Luego, terrible, creativo, es dinámica la weá, ¿cachai? La Isi, que es mi hija, que en ese uh-huh. tiempo me acompañaba en el canal. Weón, rompe los esquemas, weón. Loco, quiero que vaya a la radio un día. Ahí fue cuando me invitó a La Futuro, pues, ¿cachai? Oye, me bueno. Weón, qué para la cagabo, weón. Pero tú también estuviste en CNN, en Caleta del Agua. Claro, eso vino, sí, eso vino después. Y después, el Mauro también, pues, me felicita y le digo, oye, Mauro, ¿sabes que te quiero ver una paleta? ¿Cuánto me cobréis por hacerme una locución para el canal? Uh-huh. ¿Cómo te voy a cobrar? Me dijo. Si estáis difundiendo la música, dime lo que querís y yo lo mando grabado. Bueno. Entonces, imagínate que un canal de metal, de repente se escucha esta voz tan característica sí. que es la voz de televisión. Es como, bueno, pero, así. Ay, no, es ubicado. Ah, pero está bien. No, tranquilo. Dale nomás. Ya, pues. Entonces, con eso ya decí, oye, esta cuestión, algo me quiere decir. Uh-huh. ¿Cachai? Algo me quiere decir. Esto va para grande, ¿cachai? Esto va para serio. Después, claro, me invitan a CNN uh-huh. y había X. Sí, perfecto. ¿Cachai? Y eso es como, weón, son palabras mayores. Pues. Y todo en un periodo súper corto de tiempo, o sea, todo esto, menos de 100 meses pasó todo esto, ¿no? Un año. Un año, ya. Claro, más o menos, como menos de un año. Lo que pasa es que igual me llamó mucho la atención lo de CNN porque ellos como que... invitaban youtubers desde los 5.000 suscriptores para arriba. Uh-huh. Y yo cuando fui tenía casi 2.000. Ya, perfecto. ¿Cachai? O sea, no había llegado ni siquiera a la mitad de lo que ellos pedían. Pero el community de CNN en ese tiempo le gustó, el rockero también, ¿cachai? Uh-huh. Entonces le gustó el contenido y dijo, no, al Metal Chef hay que invitarlo. Y justo me invitaron cuando renovaron el set de CNN. Ya, perfecto. ¿Cachai? Y el de Vía X fue antes, pero en el de Vía X yo escribí. ¿Cachai? Yo escribí y la manager de la Vale Ortega al tiro me dijo, ven, bueno, tu contenido bien, está a la raja y ven con tu hija, por favor. Ya, bacán. Así que ya la saqué del jardín, ven para cagar a mierda. No, y me acuerdo que venía llegando de Iquique, así donde me bajé del avión, weón, me fue a buscar un mi ex cuñado en ese tiempo. Uh-huh. Estoy soltero, chiquillo. y me pasó a buscar ahí al colegio, ¿cachai? Y nos fuimos para el canal. Después me invitaron a la Carolina, ¿cachai? También.
Y después ya como que lo último que hicimos en tele fue cuando fuimos a hacer stand-up comedy a TVN. Ya, perfecto. Sí, porque esa es mi otra faceta que tengo, que hago stand-up comedy. Y hueveo a todos los rockeros y metaleros. Pero el metalero da igual. Igualdad, pues igualdad, ¿no? Igualdad, sí. Aliades. Pero claro, ahí te das cuenta. Y después, antes de que terminara como la primera temporada, yo dije, ah, hacer 10 capítulos, ¿cachai? Que fueron, no sé, 2 meses y medio más o menos que estuve haciendo capítulos todas las semanas. En ese tiempo yo hacía videos grabados, uh-huh. O sea, editaba y todo. Ahora hago más en vivo. Más en vivo, sí, los miércoles. Claro, no me da el tiempo para pa grabar y editar. Bueno. Sí, bueno, es por eso acá siempre en una toma, bueno, rellenamos chelas. Bueno. Sí, bueno, en una toma aquí tenemos varias tomas. Me habló, yo hice un día, fui a la Blondie a tomarle foto a una banda. Ya. Como te comentaba, también soy fotógrafo, trabajé muchos años en fotografía de banda. Me encuentro al Matías Leonicio, al Matías, el cantante Nuclear. Ya, perfecto. Y él tiene Sick Bangers, que es un sello, que él vende discos. Y estaba ahí, pues, y yo dije, puta, igual me gustaría hacer un disco, o sea, un capítulo con un disco de Nuclear. Uh-huh. Y yo al Matías lo ubicaba, pues, ¿cachai? Porque me gusta Nuclear. Le dije, hola Matías, es que yo, puta, Roberto, tengo un canal, Metal Chef. Bueno, si te cacho, weón, me encanta tu canal, weón, no me lo pico loco, weón. Toma, me pasó como 6 discos, loco, así. De Nuclear y de otras bandas más, así. Banda también de Arica, ¿cachai? Claro. Que son de allá. Sí, oye, qué loco, weón. Yo te juro que jamás me imaginé que iba a tener ese tipo de respuesta de parte de él. Y el loco, yo le regalé un sticker y lo puso en su casco de la bicicleta, ¿cachai? Sí, loco, muy comprometido y dije, oye, va la caga. Y después de eso, hago el capítulo con Nuclear y me habla el punto. Que el baterista Nuclear. ¿Ya? Y yo me urgí. Dije, chucha, a lo mejor. No. Lo mismo weá que te pasó a ti con el Catónimo. ¿Sí? Que te escribió. Y dije, este weón me va a putear, a lo mejor no le gustó la weá. Y me dijo, oye, ¿sabes que vi el capítulo que hiciste con nuestra banda? Y me encantó. Yo soy productor, yo trabajo en. Parece que trabajaba en TVN o en la red, no me acuerdo. ¿Ya? El loco era editor periodístico, ¿cachai? De ahí. Y puta, nos gustaría hacer una coproducción contigo. Queremos trabajar contigo, nosotros te producimos, tú cocinás y animás y todo. Y como loco, ¿cachai? Y alcanzamos a hacer 6 capítulos. Ya. A full producción, ¿cachai? Mm. Buenos micrófonos, buena luz, buenas cámaras, 3 cámaras, weón, para mí solo y con invitados. Claro. Pero bueno, por cosas del destino no seguimos trabajando juntos, pero ya fue muy importante. Sí, po. Y eso también a mí me enseñó y me ayudó a saber de que yo también tenía la capacidad de entrevistar a una persona. Claro. De mantener una conversación con alguien, como lo estamos haciendo ahora. Claro. De hecho, a mí cuando me invitan a la entrevista, yo no digo voy a una entrevista, voy a una conversación con alguien. Para un programa, para un programa, para un podcast, para un canal. Voy a conversar, ¿cachai? Ah, pero ¿qué onda? No, va a ser grabado y posteriormente editado. O es en vivo. ¿Cachai? Porque yo, si yo digo voy a entrevistar a alguien, loco, yo no soy periodista. Mm. Tampoco soy chef, weón. Mm. O sea, yo soy aficionado a todo lo que hago. Menos mi pega, que es diseño gráfico y postproducción de fotografía. Pero a mí siempre me preguntan, ¿y dónde estuviste cocina? En YouTube, en Google, ¿cachai? En la feria me compro libros que encuentro. Claro. Sigo otros youtubers también que cocinan. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué es lo primero que tengo que tener para hacerme un canal? Uh-huh. Ganas. Sí, lo más importante. Pues bueno. Ganas y plantearte que va a ser, que tiene que ser constante, ¿cachai? Porque yo he visto, han salido una infinidad de programas y me da risa, ¿cachai? E incluso hasta vergüenza ajena, uh-huh, cuando digo, hoy día empezamos este nuevo proyecto y la weá, que son entrevistas y la cuestión, y vamos a mostrar videos que ya están en YouTube, pero los vamos a mostrar en YouTube igual. Y miro, y como te decía, los paños cocinas colgados al fondo de la pared, claro, ¿cachai? Con la cámara culiada así en vertical, sin un micrófono, con pésima iluminación, que la gente se vea así, ¿cachai? Claro. Pero tú, ¿cachai? Que la iluminación es todo, hace que nos veamos fluidos, ¿cachai? Sí, un poco más flaco, con más pelo. Entonces, cabros, yo les digo con todo corazón, de todo corazón y con todo el cariño del mundo posible, si quieren hacer un programa de comunicación, uh-huh, háganlo, pero plantéense no sé si una meta, pero denle tanta importancia como cuando mandan a su hijo el primer día del colegio, bueno. Claro. ¿Cachai? Uh-huh. Vístanlo bonito, man.
puta, maquíllense, weón. No porque seamos metaleros no nos podemos echar una crema. Se me olvidó echar mi weón. La espinilla se me olvidó. Weón, yo voy en reversa, loco. No tengo cana, no tengo arrugas, pero tengo espinillas, weón. Qué chucha. La pubertad me llevó al revés, weón. A los 40 años, weón. Voy a escribir al servicio militar, weón. No, ni cagando, mi lico oscureado. ¿Cachai? Voy a hacer la primera comunión, weón. Claro. O sea, la confirmación, ¿cachai? Claro. Entonces, cabros, pónganle ese mismo cariño que le ponen al cuidado de su gato, ¿cachai? De su hijo o de su casa, ¿cachai? Uh-huh. ¿Por qué si tenéis tu casa impecable, weón? El estudio que vaya a mostrarle al mundo tiene que ser un mierdal, weón, ¿cachai? Sí, no, o sea, ganas y compromiso. Esa es la weón. Claro. Y la constancia, weón. Y la constancia. Como te decía, yo he visto tantos canales buenos, weón, y los veo y del año del pico y nunca más subieron nada, 3 videos y chao, 4 o 5 años y fuera, weón. Lo que tú comentas en tu libro, que me hubiese gustado complementarlo con esta palabra. Uh-huh. Tú cuando vas a un show, ¿qué significa la palabra show? Muestra. Uh-huh. Hay gente que dice que el show no merece significa el show de la no piedad, el espectáculo de sin piedad. Y no, pues, es sin mostrar piedad, pues, uh-huh. Porque show significa muestra. Y tú cuando vas a un show, vas a ver un show. Entonces, ¿por qué cresta? El músico se preocupa de sonar bien y no verse bien. Claro. No, y todo entra por la vista, pues, weón. Bueno. Todo entra por la vista, ¿cachai? Como tú mismo decías, el vocalista es el weón que más se tiene que mover, a veces. Uh-huh. De hecho, a mí una vez el Bitoco, de alto voltaje, le mando un saludo también a mi compadre, me dijo, weón, le tomaste pura foto a Lerí, que es el bajista. Le dije, pero ¿lo has visto cómo se mueve? Es que más se mueve, weón. Bueno. Es un espectáculo, da gusto verlo, da gusto tomarle foto. Tú también te moví, Bitoco. Pero te falta todavía más garra, ¿cachai? Claro. Ya, no te lo digo yo como fotógrafo, ¿cachai? Uh-huh. Y el Bitoco, muy amigo mío como él, me dijo, bien, conche tu madre. Porque entendió que yo se lo dije con respeto, con humildad. Bueno, las canas pesan, no. Tenía un punto, es cierto. Y es verdad, ¿cachai? A mí hay gente que me ha contratado para ser fotógrafo en su banda y el bajista me dice, oye, ¿y salgo en una pura foto? Hermano, no te hemos visto en todo el rato. Mira, ahí están todas las fotos en bruto y en todas salí igual. Primero no te escucháis porque eres bajista. No. Siempre con eso. Yo también. Yo también puedo ver. En mi stand hago esa weá también. Claro. ¿Cachai? Primero no te escuché porque eres bajista. Y segundo, muévete un poco, po, claro, weón. ¿Cachai? Claro. Muévete un poquito, weón. O no tenéis guagua, ¿cierto? Porque puta que grito. No. Vaya. ¿Cachai? Entonces, weón, o sea, es un conjunto de cosas. Claro. Yo te lo digo del escenario de fotógrafo. Claro. Yo te digo, soy de los guanes que se sube al escenario y tomarle foto al baterista, guan, me agacho, al bajista. Claro. De hecho, en tu libro tú mencionabas a los cómo asesinar a Felipe y me caen como el mijo. Una vez me tocó tomar foto en un evento donde fue un evento privado. ¿Ya? ¿Cachai? Un evento súper cuico, guan, así lo curro con unos doctores y tocó usar. ¿Cachai, guan? Y cómo asesinar a Felipe. ¿Ya? Y puras bandas de los doctores, porque era como un camping de doctores. Ya. ¿Cachai? Y todos los doctores, muchos doctores, tenían bandas, pues. Entonces fue como un festival interno, pero para cerrar con broche de oro, como asesinar a Felipe, claro. Y USA. Y yo fui contratado como el fotógrafo oficial, pues, uh-huh. ¿Cachai? Yo me podía subir al escenario. De hecho, lo animó el doctor Rock and Roll. Guau, si la weá era toda raja, ¿cachai? Yeah. Nos manguereamos, weón, hacer un parque maravilloso. Nos dieron comida, todo muy bien atendido. Y cuando me toca tomarle fotos a estos pelotudos, ¿cachai? Me bajaron del escenario, pues, weón. ¿En serio? Me bajaron. Oh, puta, qué lata, weón. Yo quizás pueda entender que para ellos no es habitual tener un fotógrafo en el escenario. Pero yo soy profesional para mi pega. Y yo sé cómo moverme, ¿cachai? Yo soy súper detallista en muchas weas. Yo soy la vieja del aseo, ponte tú, ¿cachai? Me fijo en las weas, ¿cachai? Soy detallista y toda la cuestión. Lo mismo en un escenario. Miro los cables, miro los equipos, trato de no estorbar. Sé cómo moverme cuando hay un weón tocando en el escenario. A mí nunca me ha llegado un guitarrazo en la cabeza, weón, por estar tomando fotos en vivo. Entonces los locos me bajaron del escenario. Y dije, yo soy el fotógrafo oficial, yo me puedo subir acá y me puedo subir a la torre si quiero. Yo soy profesional, yo sé hacer mi pega. No, pero es que a ellos no les gusta y la vaya.
no edito ninguna foto a ustedes. De hecho, no les tomé foto y no la subimos tampoco. Ya, qué lata. ¿Cachai? Quizás no fue la forma también de decirlo. No fue la forma. Hubiese sido de otra manera. O si hubiese conversado antes, claro, cambia la weá. Pero tampoco nadie me dijo. Yo estaba haciendo mi trabajo. Y mi trabajo era tomarle fotos a todas las bandas desde el escenario también. Claro, claro. Entonces no me dejaron hacer mi trabajo. Y como no me dejaron hacer mi trabajo, no se suben fotos de ellos. Así de simple. Esa la borré. Toque, ¿cachai? Independiente, que hayan tocado con Billy Gold, man, y Defton y nada, y pico loco. Para mí la caridad humana, ¿cachai? La humildad y el respeto es antes que todo. Claro. ¿Cachai? Antes que todo. Entonces, cuando un músico te trata así, weón, bueno, lo que pasó con Manowar en Brasil por un Rock in Rio, pues, weón. ¿Sabes lo que dijeron los weones? ¿Qué pasó? Porque fue un amigo mío, el Guillermo Salazar de la Power Metal, a fotografiar ese Rock in Rio. Manowar dijo que los fotógrafos solo pueden estar 10 segundos tomando fotos. ¿Ya? En barricada. 10 segundos, hermano. ¿Quién toma foto en 10 segundos? Imposible, pues, weón. Ningún fotógrafo entró a tomar fotos. Claro. Juan, es ridículo. Es una estupidez, ¿cachai? 10 segundos, weón. Qué cuático, weón. ¿Y qué le afecta? No sé. Maña. Muy guatones, muy viejos, weón. Otro weón que es cuático es Ingui también con las fotos, ¿cachai? Sí. Yo he trabajado, weón, con bandas que odio a Mago de Oz. También trabajé con esos weones. Odio la weón. ¿Sí? Como pesado, culiao. Puta que baja, weón. Bueno, entonces, retomando el tema de. Retomando. 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 Es importante, chiquillos, darle una importancia, un valor más a tu presentación. Podéis sonar impecable, weón. Podéis arrendarte unos diesel, weón, ¿cachai? Podéis arrendarte unos Mesa Boogie, weón, un Engel, ¿cachai? Pero si no te veis bien, weón, quizás caílo, weón. Sí, po. ¿Cachai? Por ejemplo, yo he visto muchos videos de cámara estática. Y luego, loco. Para esa weá pongo la radio, weón, sí, ¿cachai? Pongo el disco. Pero yo quiero ver, ¿cachai? Quiero ver una bonita iluminación de repente. Como tú decís, invertir de repente en un weón que te haga las luces, ¿cachai? Un weón que te tire el humo, weón. Claro. Una pantalla con unos videos, no sé, algo. Claro. Y muévete en el escenario, weón. Yo, por ejemplo, he ido a muchos concursos de bandas emergentes y de repente los weones salen vestidos de mina y yo digo, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de disfrazarse, de vestirse de mujer, si la banda no tiene nada? No más que sería llamativo. Bueno, ¿qué me sirve un weón con una enagua, weón, a relacionar si no tiene nada que ver con lo que está tocando? Claro. También hay que ser coherente también con eso. Sí, 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 sí. Yo también hablo de eso, weón. Sí, 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 he leído bastante. Sí, porque es que yo también he visto muchas bandas pop, ¿cachai? Que hacen pop porque se supone que es lo que más pega, que quieren sonar en teleserie y aparecen las fotos y... Weón, qué weá, ¿cachai? Cuando tú escuchas esa música y decirte, weón, y puta, pasa harto, yo lo he visto harto. Claro, eso, weón. Se compró la polera metálica en H&M, claro, weón. Sí, weón, sí. No, yo les digo, no se trata de salir como Kiss, weón. Si no es tu onda, no salgáis como Kiss. No, pero sé coherente con lo que tú estás planteando, básicamente. Claro. Con tu mensaje, si se quiere, con tu producto. Puta, claro, ¿cachai? Y ¿sabes qué? Por último, weón, si tienen un pésimo gusto, weón, asesórense. Claro. Siempre va a haber una persona que tiene un poco más de cancha que te va a decir, puta, ya, usted, si hablan de, no sé, pues, weón, del Bosque, la weá, como Blind Guardian, por ejemplo, como escucharse el otro anillo. Bueno, en camisita, ¿cachai? Pantaloncito. Ed Guy, por ejemplo, ¿cachai? Que me encanta el estilo de Tobias Sammet, ¿cachai? No soy muy seguidor de eso. Hay temas de Ed Guy que me gustan, pero me gusta el estilo del weón, ¿cachai? Claro. El loco es un Tony, ¿cachai? El loco usa pata elefante. Yo también uso pata elefante. Me encantan los pata elefante. Yo me compro pantalones de mina. Porque no hay pantalones pata elefante para hombre hoy en día. Y no me gustan las guapas pitillas, loco. Dejen de hacer esos pantalones, por favor. No. Uno parece como un barquillo, weón. Como emprendedor venezolano, así como que, weón. Yo me compro en la feria, hermano. Yo voy y busco las tallas grandes, ¿cachai? Y me quedo, bueno, ya, listo, para mi casa. Y me cuesta un pico, weón. ¿Cachai? Pero tengo un estilo, porque la gente de repente me dice, oye, andáis como vestido como un weón de los 70, weón. Pero te veis bien, weón. Puta, bien, gracias, ¿cachai? Voy a dejar la guata así. Pero, de alguna manera. Volver al 15. No, creo que los huesos igual crecen. De hecho, lo mío no es gordura, es hueso ancho. Asesórense también con gente que tenga un poco más de cancha, ¿cachai? Claro. ¿Tú has visto Búzar en vivo, weón? Sí. Los cabros impecables, ¿cachai? Está bien, po.
Porque están tocando así tiene eso. Que ser, pues, bueno. Claro, y si no, yo también lo he visto, digamos, como no interpretando la weá así, pero también ha salido con ropa corta lo que van a tocar, sin necesidad de salir con el disfraz, el traje de O'Higgins, ¿cachai? O de Manuel Rodríguez, o lo que sea. El Fox Torres, por ejemplo, Battle Rage, tiene su estilo bien marcado. Él es medio glamero, pero combinado con un power metal más europeo, ¿cachai? Pero luego, de cuero ahí con su camisita, mostrando la guata, con su cacho. Luego, tiene su estilo definido. Claro. Y está bien, po, porque va muy acorde a lo que su banda también transmite. Pero tú mismo dijiste, bueno, que bueno, es que salen como si estuvieran en pijama. Sí, bueno. Y tampoco, ¿y sabes qué? Tampoco está mal. Pero salgan todos en pijama. Todo en pijama, claro. Que haya una coherencia en el fondo. Claro, como lo hace Chancho en Piedra, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Chancho en Piedra te hace un show disfrazado de Teletubbies, te hace otro show disfrazado de Marciano, te hace otro show disfrazado de Chavo Locho, pero tiene una... Tiene algo que ver, po. Por ejemplo, si se disfrazan de Guaso, es porque viene el 18. Si se disfrazan, no sé, po, de Jack, weón, del cadáver de la novia, es porque viene Halloween. De Viejo Pascuero, es porque Navidad. ¿Cachai? Hay una coherencia en lo que hacen, ¿cachai? Yo creo que las bandas deberían hacer lo mismo. Por ejemplo, yo también cuando hago mi programa, si viene el 18, no adorno mi casa. Pero sí, el overlay que le hago que se va a ver, le pongo una guirnalda ahí con JPG, ¿cachai? Un PNG, Photoshop, ¡pum! ¡Ah, ya! Si una buena navideña, también. Claro. Porque va acorde a lo que estáis mostrando. Y cocina una weá, una cena navideña. Ya, volvimos. Y después se corta comercial. De vuelta, sí, sí, cosas se que van. Se acabó la batería, así que acá estamos de vuelta. Claro, entonces, bueno, retomando un poquito el consejo que le estaba dando, chiquillo, siempre... Desde mi vitrina de espectador, de fotógrafo, de comunicador, jamás me voy a poner a decirles cómo tienen que tocar, ¿cachai? No, pero sí, denle color, ¿cachai? Denle color. Vístanse para la ocasión, ¿cachai? Vístanse para la ocasión. Hagan una temática, hagan, calienten a la gente para que los vaya a ver. Hagan weá, weón, hagan el ridículo incluso, weón, pero dentro de una coherencia, ¿cachai? No tengan tampoco la vergüenza de repente. A hacer una miniatura, weón, con un gorrito guaso, como yo lo hice hace poco, ¿cachai? Claro. Un gorro guaso, una fonda, weón. Ah, se le dice. Julián Chotenibu, ¿cachai? Claro. Pero con un gorro guaso y hasta una fonda. Claro. Y puro Photoshop, weón, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, todas esas cosas suman, porque, mira, a mí yo no soy gran fan de Slipknot, ¿cachai? Sí los vi el año 2005 cuando vinieron la primera vez a Chile. ¿Y por qué nosotros, con mi grupo de amigos que andábamos ese día en el Eurocentro, nos llamó la atención Slipknot? Andamos dando la cacha en el euro, ¿cachai? De hecho, estamos haciendo la hora para la piscina de un amigo. Y cachamos el VHS de Slipknot. Y nos llamó la atención la pinta de los hueones. ¡Oh, estos hueones, loco! ¿Cuánto cuesta ese VHS? 7 lucas. Puta, entre los cuatro hicimos las monedas, ¿cachai? Y lo compramos. Y antes de ir a meternos a la piscina, ¿cachai? Vimos el VHS en la cacha de mi amigo. Quedamos para el pico, por loco. La hueá es buena, ¿cachai? Nos encontramos súper bueno. Y, puta, no sé, pues yo tenía ahí, no sé, 21 años, ¿cachai? Venía como saliendo del colegio, así, como música preescolar, como de Efton, Incus, pura música que te lleva al colegio, al cuarto medio. Y, bueno, pero fue por la vista, ¿cachai? Claro. Una bonita carátula, ¿cachai? No sé, todas esas cosas te llaman la atención, pues. Sí, pues. Tú entras por la vista, como tú dijiste, sí, al principio. Y me llama mucho la atención, por eso la portada de tu libro. Puta, sí, la mandamos a hacer. De hecho, fue como idea del editor del libro, donde, weón, invierto en una portada y yo, weón, no sé. Pero es que hecho, tú la mirás y es como un circo. Sí, pues, malabares, pues, weón. Malabares. De los músicos, ¿cachai? Sí, pues. Pero tú no decías así como, oh, guía de supervivencia del músico emergente. Pero no, tú lo abrís y no te imagináis que vaya a leer un libro que está enfocado en el rock, pues. Claro. ¿Cachai? Entonces, ahí está también la magia, que te puede sorprender. No, ¿cómo decir? No juzgar por la portada. No, por un libro de la portada. ¿Cachai? Claro. Yo cuando lo vi, lo abrí y dije, ah, bueno, y de repente voy viendo, uy, buena hoja, hojita calidad. No es hoja blanca que se desprende sola, sí, po, no, ¿cachai? Se guía, po. Fue como, ay, su guardapolvo, y mira, pues, Juanito, el Jimmy, mira. Te guía. Claro. Esta, como tú decís, pues, en todas las fotos salgo mirando abajo. ¿Cachai? Sí, pero incluso una portada que no tenga que ver con lo que tú estás haciendo llama la atención, pues. Pero yo, el Metal Chef, weón, de repente salgo con mi hija en las portadas. Claro. Un metalero con una cabra chica. Oh, puede funcionar, pues, weón. Claro. ¿Cachai? De hecho, hay una weón, una muy mala práctica también en YouTube que se llama el clickbait. ¿Qué es el clickbait? Es como
Hoy día cocinando tortilla de papas, me quemo, algo salió mal. Oh, quiero ver en el momento en que el weón se quema. Ah, y ya, veía el video perfecto. Y el weón así como, ¡ay, me quemé! Y eso es todo. Ya, te cacho. ¿Cachai o no? Básicamente ser un amarillista con el título, digamos, ¿no? Claro, para que te vean. Claro. Y esperáis hasta el final y ah, no pasó nada. ¿Cachai? No sé, por otra vez había una weón así, una, unas pechugas, dijo, mi sueño de chica, actriz porno. Y todos los weón así. Y dice, no, es que una vez en el VHS mi papá vio una porno y la vi y la saqué al tiro. Es como, pero la weá, y lo bueno es que esperando ver las pechugas, ¿cachai? Entonces, eso se llama clickbait, ¿cachai? También es una mala práctica, cabrón, no la hagan. Yo no la hago, ¿cachai? Me da lo mismo esa weá. Claro. No va a poner ahí, ah, en vivo me taché a sumita, sale mal porque el azúcar estaba vencida. Olvídalo, ¿cachai? No me gustan las humitas con azúcar. Oye, llevamos, puta, como 1:10, weón. Son buenos para tomar, ¿no? Sí, la cagó, ya estamos medio. ¿Y tú estás seco? ¿A dónde, sí, ¿dónde está tu pinche? No, hay que abrir esa. Ah, ya. Sí. Hoy ya como para ir cerrando, puta, bueno, agradecerte por estar acá. Y no sé, pues, consejos generales de YouTube, historias de YouTube. ¿Te ha pasado algo? Sí, te han weado en la calle, te han pedido fotos. Fotos siempre me piden. ¡Ah! No, pero va a campo, weón. Sí, me piden fotos. De repente su saludo para la alianza, ¿cachai? Salud, hermanito, gracias. A veces me dicen, le voy a pedir un saludo al César. Conche tu madre, weón. A ver, sí, talla. Es que mira, hay muchas tallas que me han pasado. ¿Ya? Una de las mejores tallas es la de la cafetera. ¿Qué cafetera? Me fui a meter un café con pie. No, no, no. A mí el año pasado, para mi cumpleaños, ya hice un carrete en mi casa, qué sé yo, estoy en noviembre. Y ¿qué fecha de noviembre? 21. ¿21 de noviembre? Sí. Ya. ¿Tú? 21 de abril. Mira. Hoy día te cachai. Ah, sí, te traje una torta. La cociné yo. Ya, un amigo me regaló una cafetera. Que uno sabe que a mí me encanta el café en grano. Y bonita, vos. O sea, así compacta, que tiene esta agua como una palanca. Ya. Que echáis café, le ponéis igual que en las cafeterías del centro, vos. Por lo que me han contado, yo no voy a esas cosas. Y con un frasquito de vidrio, vos. Bonita la web. Y justo yo estaba en el live conversando con la gente todo lo que me habían regalado. Me trajeron vino, chela, man, whisky, una pole. Y mi mamá se mete al agua. Mi mamá me reta cuando se mete al live. Ay, tus amigos te regalan puro copete, dijo. Y yo le dije, ah, pero mira, mi amigo, el Filippi, eso es su apellido, Ricardo Filippi, me regaló esta hermosa cafetera. Y yo la muestro en la, así, la pongo en la cámara así. Qué bonita, bueno, le estoy dando vuelta y se me cae el frasco. ¡Pah! Y la weá explotó en vivo, loco. Y el chat cagado en la risa, así, cagado en la risa. ¡Ah, weonado, weón! F por la cafetera, ¿cachai? Esa voz ya es meme, weón. Ya, weón. Estoy tomando el extracto del video y ya es como meme, ¿cachai? Esa weá. Podría ser un GIF como de web WhatsApp, así, una weá así. Claro, así como un sticker. Claro. ¿Cachai? Puta, esa weá, weón, ¿cachai? O por ejemplo, mi amiga La Vale. La Vale, no sé si tiene dislexia o tiene el mal del chavo, que lee las cartas como al revés. Pero nosotros estábamos haciendo el podcast y estábamos hablando de Chárgola, porque Chárgola es como amigo de Mike Patton. Ya, lo tiene en foto de WhatsApp y todo. Uh-huh. Y estábamos hablando de él y la Vale dice, sí, güey, en su WhatsApp tiene una foto de con Mac Payton. ¡Payton! ¡Ay, oh, Mac Payton! Igual así, ¿sabes qué? Las carcajadas, loco. Bueno. Weón, cagaron eso así. De hecho, de salir los stickers, puedo salir la M de McDonald's, así como un Mac Payton, como que una hamburguesa, pues bueno, esa talla, weón, también así. Bueno. Puta, a ver. De repente, claro, tú vas por la calle y te dices, buena, metal che, buena, compadre. Pero sabes que llama la atención cuando gente que no es del medio del metal, ¿ya? Te reconoce. Ya. Eso para mí es súper gratificante. Porque me doy cuenta que mi contenido no necesariamente va a llegar a la gente que escucha metal, sino que también puede llegar a gente que no es del espectro de metal y de repente se puede interesar en escuchar banda. Claro. Yo, por ejemplo, lo en vivo, de repente se mete, buena, Metal Chef, primera vez que me meto acá, te estoy viendo con mi mamá. Mándalo solo a mi mamá. Señora, buena puta, gracias por ver. Usted es una mujer valiente, se quedó con ese cabro culiado, no lo abortó. Y se cagan de la risa, po, weón, ¿cachai? Porque no esperan que uno les diga ese tipo weá, po, claro, weón, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, ayer, no sé, po, un amigo me dice, weón, revisa tu WhatsApp, te mando una weá que es importante que la veas ahora. Uh-huh. Ya, ok, ya, pongo a ver, y justo como que yo tengo en Google ¿ya? noticias, po, ¿cachai? Leo noticias.
Me decía, oye, cáchate con Lars Ulrich, cáchate, Jason Newsted revela qué es lo que escuchaba Lars Ulrich en sus monitores cuando tocaba con él. Ya. Y claro, en resumen, el Juan dice que el Juan solamente escuchaba la guitarra James Hetfield. ¿A la dura? Claro, ¿cachai? Y yo dijo, a ver, vamos a leer la noticia, pongan atención. Los y empecé a leer así como rápido, ¿cachai? Como en 2X. Y cada vez que había una pausa, ¿cachai? El Juan mala onda, están escuchando, ¿no? Porque el Juan dice, ¿cachai? Y los guanes sí cagaban la risa. Pero para, no entendemos ni nada. ¿Qué opinan, cabro, maricón, el weón? No se esperan esa weá, pues, claro. Que lo agarris para el weón de esa manera. Claro, obviamente contarlo no es lo mismo que estar ahí viendo y escuchando. Sí, pero, puta, a ver, ¿qué otras tallas, weón? Sí, harta, sí, siempre pasan cosas, pues. Una vez un weón me dijo, oh, tú soy el weón de Metal Chef. Sí, yo soy el weón de Metal Chef. El weón de Metal Chef, ¿cachai? Se lo respeto, weón. Sí, pues soy el weón. Compadre, sorry, disculpa. Es que no, el weón es parte de nuestra cultura decirle weón a toda la gente, weón. ¿Y qué más te podría contar, weón? No sé, de repente. A mí no me gusta decirle fan a los seguidores, no me gusta esa palabra. Pero una vez, oye, yo soy tu fan, y como que se cohiben así, oye. Pero buena onda, comadre, si la abrazé, como yo, merci. Pero no, yo digo, bueno, cualquier persona puede subir un video a YouTube, cualquier persona puede hacer una web en Instagram, te podía hacer viral sin quererlo. Por el tío Aceite, sueño con hacer un crossover con el tío Aceite, no sé si lo cacháis. No, 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 el tío Aceite. Búscalo en YouTube. ¿Chileno? Sí, es un viejo que vende pan con pescado en La Serena. Ya, bueno. Hay un sándwich de reineta ahí con pebre. Rico. Búscalo en YouTube. El tío Aceite. Te de cagar de la risa. Sí. Ya, mi sueño es hacer un crossover con el tío Aceite. Ir para La Serena a cocinar un pescado, un pan con pescado. Bueno. De hecho, una vez en un like hice pan con pescado. Bueno, qué rico, weón. Claro. O sea, entonces, de repente, tú tomás todas esas weas y las puedes ocupar para tu beneficio, ¿cachai? Para que más gente te vea. Pero siempre con la finalidad de que la gente escuche la música. Chepo. Por ejemplo, la otra dice carne mechada con puré. Y tú pones carne mechada con puré y te sale el meme del Álvaro Escobar cuando el weón. Ah, sí, de la teleserie. De la teleserie, ¿cachai? Entonces, puta, te cagáis de la vida. Claro, entonces yo hice carne mechada con puré. Ven, ese video es tan chistoso como el video del profesor Rosa, weón. Sí, bueno, a ver. Es así. Entonces, puta, yo como consejo también para la gente, yo siempre digo, tengan ganas, ¿cachai? Póngale cariño, pero también plantéense el objetivo. Claro. Mi objetivo nunca fue hacerme conocido. Mi objetivo siempre fue que la gente cocine y que la gente escuche metal. Perfecto. Y que las bandas se den a conocer. Siempre ha sido ese mi objetivo, nunca ha sido otro. Por eso a mí de repente me da un poco de cringe, ¿cachai? Cuando veo programas que salen y programas que salen, pero con el afán de que se conozca el que está comunicando. Y habla como la wea. ¿Cachai? No sé, no sale mal producido. Bueno, claro. Quizás la gente que está escuchando ahora quizás va a pensar que yo soy un weón muy superficial. Pero cuando tú querés comunicar, ¿cachai? La vista también es, es 50 y 50, loco. Sí, es 50 cómo te ven, cómo te ves y lo que estás transmitiendo, ¿cachai? Ahí complementáis bueno, para llegar al 100%, jugador. ¿Cachai? Bueno, te digo, podríamos. Yo creo que tenemos para otro capítulo más en un futuro, porque me gustó mucho, por ejemplo, cuando hablaste el tema del chaqueteo, cuando hablaste el tema de los productores. Sí, puta, aquí está lleno de productores. De los bares, ¿cachai? De los que pagan por tocar, los que cobran por tocar. Y si me permites, me quiero invitar por una segunda oportunidad. Tu casa, para que, indaguemos más, porque. Cabro, no piensen que es mentira. Llevo la mitad del libro leído. Y con Juanito acá, weón, concordamos en tanta, weón. Sí, en caleta cosa, weón. Off the record conversar fue como, hermano, dame la mano, porque, weón, tenés toda la puta razón, ¿cachai? Puta bacán, weón. Y como también, el libro es una guía. Y se lee rapidito, weón. Es muy amigable leer el libro, ¿cachai? No vais a encontrar términos así como que hay tecnicismos, weones. Y si lo hay, están explicados. Sí. Me gusta ese apéndice que hacía al final de cada capítulo. Sé, sí, me encanta esa weá. Así como, en resumen, puta, pongan atención a estos puntos, ¿cachai? Chiquillos, yo les recomiendo el libro Guía de Supervivencia del Músico Emergente de mi compadre. Muchas gracias, compadre. Es un libro muy entretenido, muy didáctico,
muy educativo también para la gente que se está iniciando en el mundo de la música. Así que si Proyazo, la Escuela Moderna, ven este video, puta, considérenlo, ya que no logré entrar por el conductor regular. Ah, mira, acá suele pasar. Sí, pero bueno, es parte de... Oye, bajen los aranceles un poco, claro, bueno, hay otros medios, bueno, hay gente... Esa es la otra weá, ¿cachai? Que hay gente que tiene algo que decir, que tiene algo que mostrar. Toda la música en Chile es un... Bueno, es un elite, es la cagada, bueno, es carísimo toda la música en Chile. La educación es todo para el pico, bueno. Toda la salud, ¿cachai? El pasaje, cuánto a la weá es cara. Se la cagó. Pero, bueno, agradecido, hermano mío, de que me hayas invitado acá a tu casa. Gracias a ti, a tu casa, a tu cuando podcast. Quieras. Bueno, y hagamos otro capítulo después, pues, weón. Tú me dices, pues. Tú me dices, estamos recerca. Uh-huh. Y no, por último, un día asado, después tiramos en su carne. Qué rico. Con mis carnes, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. No. ¿Gano? No, te voy a funar. No, oye, que sí, una entrañita americana, weón. Oh, qué rico, weón. Todo ese rato que no como entraña, weón. ¿En serio? Caleta, sí. Ay, igual 18 nos obligamos una entraña. ¿En serio? Es que son recaras esas cagas. Weón, los interiores, ¿por qué ahora están tan caros? Tengo una picada que, o sea, sigue siendo cara, pero no tan cara como en Jumbo, por ejemplo. Ahí te la doy, pues, weón. Ya, sí, porque yo la otra vez vi una en kilo, una carnicería cerca de mi casa, estaba a 11 lucas. ¿11 lucas? El kilo, ¿De entraña? Ajá. Y me hiciste pico y te decís 15, pues, weón. Ah, yo tengo mejor picado. Sí, entonces. Ya, yo las traigo, entonces. Ya, compadre, primer programa, llevamos caleta, pero bueno, estado filete. Te agradezco mucho, bueno, compartir tu historia, compartir tus consejos, weón. Puta, hay gente que está aprendiendo como yo y, weón, atesora mucho tu conocimiento, así que te lo agradezco mucho. Y yo el tuyo también. Uh-huh. No, y compartirlo con todos los que ven el podcast, weón. Sí. Así que, puta, muchas gracias, compadre, weón, sí. Tu casa cuando quieras. Y reiterar a las bandas que quieran... Uh-huh. A través de mi humilde plataforma mostrar su música, mándenmela. Mándenlo, sin vergüenza. Vamos sin dejar nada. Todo tu dato acá. Tu celular, tu... No, mi OnlyFans, OnlyFat. No, dejamos todo tu mi dato. Mi CQ. No, yo cuando estén eliminando también te voy a mandar mi material, así que... Eso, sí, porque no me lo he mandado. Sí. Así que muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias, compadre. Tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Y muchas gracias, chiquillos, por ver el programa. Nos vemos. Cuídense, aguanta el metal, muera Piñera.